nada. Como yo os he dicho ahora mismo, yo prefiero que, aparte de contaros yo las cosas, tengáis la experiencia vivida de alguien que trabaje con nosotros. Entonces, José Luis nos ha hecho el favor de venir para hablaros, es cliente nuestro desde hace mucho tiempo, y os va a contar un poquito de su experiencia en el trato diario con nosotros y lo que le hemos aportado. Muchas gracias a ti. Vamos a ver si me puedo conseguir yo. Me han dado un poquito de tiempo y me han leído pues, una chuleta para no dispersarme. No tengo presentación, la presentación es, bueno, de mi empresa. Yo me llamo José Luis Aragón y quiero agradecer la oportunidad a Parsur, a Baibook, en este caso a Vanessa y a Nicole, para hablaros de solamente dos cosas. La combinación de eficacia y eficiencia y paz mental, ¿de acuerdo? O sea, la tranquilidad. Antes que nada, disculpad, tengo un gripazo bárbaro, estoy un poquito congestionado. Y puedo fallar en algún momento, os pido disculpas. Mi esposa y yo fundamos esta empresa hace 12 años. Hace 12 años, justo un año antes de que se fundara Airbnb. ¿De acuerdo? Con la misma idea que Airbnb. Lo que pasa es que con diferente suerte. Ellos cotizan en bolsa y nosotros, pues bueno, nos peleamos todos los días con los clientes. Como os decía, vengo a hablar de eficacia y eficiencia y que tengo nada más que 3 minutos, así que quiero ser eficaz y eficiente. La eficacia es marcarnos un objetivo y conseguirlo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? La eficiencia es hacer las cosas bien. Bueno, pues vamos a marcarnos un objetivo y vamos a hacer cosas bien. Y esas dos capacidades, si las cumplimos, nos van a dar paz mental, es decir, tranquilidad. No penséis que soy un místico ni que me voy al Tíbet a seguir un gurú, no. Vamos a ver, soy un friki de la informática, que llevo enredado con ordenadores desde los 14 años, ¿vale? Me gustan los deportes de riesgo, me gusta sobre todo estar con mi familia es lo primero, ¿vale? Entonces, ahora os voy a plantear un reto, ¿vale? Y me incluyo. ¿Cuántos de vosotros habéis gestionado apartamentos con Excel? ¿Cuántos de vosotros habéis tenido un overbooking por culpa de las Excel? Bueno, estamos todos en la misma onda, ¿verdad? Bueno, de eso se trata. Mira, la historia de Baibooking, me lo traigo escrito porque dije de verdad me disperso, ¿vale? La historia de Baibooking y Casachinches comienza un 18 de noviembre, me he tirado atrás en el tiempo, un 18 de noviembre de 2012. Empezamos a hablar en 2012. Si puedes poner la diapositiva del timing. Sí. ¿Vale? Está por aquí el mando de distancia. ¿Vale? En 2012 empezamos a hablar. ¿Vale? Esto es como una relación, ¿no? Cuando estás de ligue y ligas con alguien, pues bueno, empiezas a hablar, ¿no? Hasta el 25 de abril de 2014 no hicimos la primera reserva con Avaibook. ¿Vale? Primero, porque el dinero lo pones donde buenamente puedes. Toda esa decisión después de que gastáramos casi 20 minutos en cada movimiento de calendario que teníamos, porque está claro que la mayor exposición a canales es el mayor éxito. Cuanto más canales estés expuesto, mayores oportunidades de venta. Cada vez que teníamos un movimiento de una propuesta, bloqueábamos temporalmente, esperábamos a que recibiéramos por banco la transferencia, etcétera, etcétera. Todo eso eran 20 minutos, y súmale otros 20 minutos, y súmale otros 20 minutos, y suma tiempo. Bueno, eso al final era insostenible. Entonces decidimos automatizar todo aquello que pudiera ser automatizable. Y os puedo asegurar que la empresa de hace, que éramos muy pequeñitos hace 12 años, sigue teniendo el mismo número de empleados que hoy en día, 12 años más tarde. Todo lo que hemos podido automatizar, lo hemos automatizado. En 7 años de trabajo conjunto de Avaibook y nosotros, para mí son nuestros socios, ¿vale? Porque tenemos mucho de nuestro negocio en su parte, hemos crecido mucho. Y de pasar de ese channel manager español, ¿vale? Eso lo hemos oído todos en muchas presentaciones. Eso nada más que sincronizan por iCal. Eso no hacen nada. Bueno,
Estuvimos a punto de rompernos la cara cuando empezamos con Booking. ¿Vale? Tuvimos, el primer año fue año, déjalo de Booking. Bueno, mi empeño, las promesas cumplidas, porque hay que decirlo. O sea, todos oímos cantos de sirena, todos nos cuentan historias, pero al final nos basamos en realidades, porque las realidades son las que nos dan la eficacia y la eficiencia en nuestro trabajo. ¿Vale? Pues bueno, gracias a eso y a las reservas mías, aguantamos un poquito y a partir de 2014 que integramos el BDP. El BDP al final se trata, es una agenda, una pasarela de cobro y cero intervención humana. ¿Vale? Cero intervención humana, es decir, me llega la reserva sabe que me tiene que cobrar en tal fecha una cantidad, en la siguiente fecha otra cantidad. Cuando se hace la llegada, se hace la preautorización y cuando hay una salida, se libera la preautorización. Y si el apartamento está bien, si a mí en el informe de las limpiadoras que me mandan no tengo nada, oye, inmediatamente libero los saldos. ¿Para qué voy a guardar un saldo del depósito que sea? Sinceramente, mira, como dice... Rafa Cruces es el CEO de Baybook. La verdad que tuvo la misión y la visión de facilitarnos a los property managers y a los pequeños, o sea, no solo a los medianos o a los grandes, a los pequeños también, la tarea del día a día. No tenemos que estar atados a las máquinas nos tienen que ayudar a nosotros. Y os lo dice un informático puro, o sea, hace un momento estaba hablando con unos señores del Banco Sabadell y hablaba de la nube. Yo tengo mi empresa aquí. Mi empresa la tengo íntegra aquí. ¿De acuerdo? Y bueno, pues al final son números. Nuestras empresas son números. Todos entendemos de números, ¿verdad? Los números es el negocio. ¿Vale? ¿Sabéis vosotros cuántos cuesta cada hora que perdéis? Sabéis que el tema de los números internos en mi empresa lo llevo bastante bien. Os voy a decir, miren, en los últimos 5 años que llevo trabajando con Baybook, hemos tenido 652 vínculos con portales diferentes. Hemos transaccionado 1.466 reservas. Hemos hecho 10.083 bloqueos de calendario. Hemos hecho 88.000 actualizaciones de calendario y tarifas. Hemos gestionado unos 9.000 y pico correos electrónicos. Hemos hecho unas 1.800 operaciones con tarjetas de forma automática. ¿Vale? Hemos ahorrado 8.100 horas de trabajo. ¿Saben ustedes cuántas son 8.100 horas de trabajo? Pues lo voy a decir. Son 202 semanas laborables. Son 1.012 jornadas laboradas. Es decir, son 4 años de trabajo. Eso lo entendemos, ¿verdad? De 5 años me ahorro 4 de trabajo, es mucho. Pero claro, tenemos la opción de coger y decir, oye, señores, me contrato a una persona que me lleve esto. Muchos de vosotros lo tenéis. Yo, sinceramente, el core de mi negocio no se lo dejo a nadie. El core de mi negocio, a nadie. El roto que te puede hacer un empleado, es brutal. Hablando con property managers, con gente que gestiona canales, con diferentes empresas del sector, me dicen, mira, macho, es que ha habido un divorcio y la empresa familiar, o sea, de la pareja, no sabes tú lo que se ha liado. Han echado un empleado, se ha guardado las claves y ha empezado a cancelar reservas, a mandar email a los clientes, etcétera, etcétera. Entonces, yo no os vengo a vender aquí a Baybook, os vengo a vender lo que a mí me ha aportado a Baybook. A ver, os quiero contar esto. Si tenéis alguna duda, yo estaré ahí fuera. Os puedo decir lo que ha representado para mí. Y nada más, espero haber cumplido los 3 minutos. Muy bien. Creo que sí, los he cumplido. Muchas gracias.
Gracias.